fuera de campo, el principio de simetría y el eje vertical. ¿Qué son estas tres cosas? Griffin no la llamó así, ¿eh? Ahí está la idea del concepto, la desgracia del concepto, que siempre viene tarde con respecto a aquello que ya está hecho. Griffin tiene tres tareas por delante, que es diferenciarse del cine o el cinematógrafo de los hermanos Lumière y de Méliès. ¿Qué es el fuera de campo? El fuera de campo es la continuidad de algo que estamos viendo con algo que está pasando sucesivamente, paralelamente, en una fuera, ¿sí?, o más adelante, ¿sí? Según nuestro concepto, el cine es cine cuando nosotros estamos viendo una imagen, no una secuencia, una imagen, y no es solo eso que estamos viendo, o sea, no se reduce a lo que estamos viendo. Si estamos viendo algo, cualquier cosa, un plano, ¿sí? A ver, Scotty en vértigo jugando con el bastón. Aparte de la simbología interior que hay en esa secuencia, obviamente uno, mientras ve eso, relaciona con qué. Cuando quedó colgado, ¿eh?, cuando sufrió ese vértigo, ese trauma. El principio de simetría es la repetición intencionada de algo. ¿Sí? Materia, objeto, color. ¿Para qué hace el principio de simetría Griffin? Es la firma. Es la métrica en poesía, la melodía en música. ¿Para qué? Para que Griffin diga, esto yo no lo hice al azar. ¿Sí? Esto tiene una firma, tiene un estilo, yo lo pensé. Es el diamante, el corazón del mar de Titanic, ¿no? Lo vemos primero dibujado, ¿sí?, luego cuando el otro se lo regala, ¿no?, se lo impone, cuando aparece en el bolsillo de Rose, cuando ella lo tira al mar. Es el mismo diamante, pero empieza a tener otro tipo de significación. Y después el eje vertical, el tercer elemento que se puede ver, es la irrupción de algo vertical, una escalera, un helicóptero como en Apocalypse Now, que primero rompe lo horizontal. Griffin lo piensa para decir, ustedes acá no están en el teatro ni en el teatro filmado. Hay algo, un corte vertical, que no es teatral. Desde Griffith, desde Cornering Wet, donde está el silo, donde el acaparador guarda el grano, que se termina hundiendo, y, ¿no?, vertical, ¿no?, con la subida y todo, ¿no?, ya está. Para decir que hay algo que corte el horizontal. Es como un memento. Refiere a lo trágico, a la irrupción de otra cosa, ¿no?, que por supuesto siempre se representó verticalmente, ¿no? El Deus ex machina, ¿no?, de la tragedia, la cruz cristiana, cierto que para nosotros los católicos tiene que ser también otra cosa, pero la forma es la misma, hay una verticalidad. Ahora, no toda escalera es un eje vertical. ¿Cuándo es un eje vertical entonces? Cuando una vez que se atraviesa ese lugar, vamos a ir con la escalera. Y voy a tratar de decir por qué la escalera, sobre todo. Pasa algo. Se modifica el estatus de saber o de significación de lo que estamos viendo. ¿Sí? Aparece una escalera o alguien que baja, sube por una escalera o se cae o es expulsado por la escalera como el desdichado. No tan desdichado porque era bastante hijo de puta, Arbogast en Psicosis, ¿no?, que se ha arrojado con el apoyo de la platea. ¿No? Y ahí tenemos el eje vertical. Es la irrupción de otra cosa. ¿Qué es? Lo trágico. Tragedia es toda postura humana, histórica, política, que postula que hay un límite en las acciones humanas. Un límite. Hay un límite al entendimiento humano. Eso es lo trágico. La manera de representarlo irrumpe desde arriba, o que se relaciona con el abajo. Porque también es eso, ¿qué es el arte, la filosofía, el pensamiento? Una lucha contra la arbitrariedad, una lucha contra el azar. El cine es el arte del azar controlado.